llegaste a mi canal no es ninguna coincidencia. La vida evidencia de que tengo algo bueno para ti. Y si me preguntas qué es lo que yo hago, en Cuba pasa mucho trabajo. Y ya ni sé lo que yo hago, mi canal se llama Pelo de los Ríos. Así te espero que te guste mi contenido. Así que déjame tu like y quédate aquí conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean más que bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy lo primero que vamos a hacer es comprar un sombrero que ya no tengo, está rojo. Cogemos uno ahí. ¿De cuál? A ver ese grande, a ver si me cabe en el cabezón. ¿Cuál es? Sí. A ver, para empezar, hay personas que en sus casas venden comida, por supuesto, con una licencia. Este es otro ejemplo, pero ya este es más moderno. Este es tipo paladar, que venden todo tipo de confitura, panes, pizza, comida. Bueno, mi gente, ya me compré mi sombrero nuevo. Miren qué lindón. Me dirijo hacia el mercado para comprar. Miren el reguero este. Regado y pico. No es fácil. $520. Bueno, mi gente, ya salí del mercado. Compré ajo, boniato, cebolla, naranja agria. Ahí va a ir amontiguando. Bueno, caballero, el video de hoy trata de cómo el cubano consigue comida y en dónde la consigue. Así que espero que les guste. Mi kiosquito favorito, el de los edificios, el más económico, el más barato. Cuando el arroz por ahí anda a 2.40, 2.50, aquí está a 180, caballero. Podemos ver limón francés, pepino, un poco regadito, pero es económico y es lo que importa. Bueno, aquí hemos comprado pepino, muy importante. Wow. Bueno, la gente en sus casas han hecho especie de bodeguitas en la que venden variedad de cosas. Miren esto, mi gente. Pan y queque. De tanta gente que han emigrado de unos lados a otros. Los aneros vienen para Oriente, los orientales vienen para La Habana. Ya esto es transculturación. Pan y queque aquí en Batamano, a hacer. Qué rico. Qué rico está, caballero. Bueno, mi gente, esta antes era una MIPYME, pero pasó a cuenta propia. Otra bodeguita más que tiene de todo, variedad de cosas. Bueno, aquí tenemos las tiendas MLC, recaudadoras de divisas. Muy caro, por supuesto. Bueno, aquí hubo una MIPYME que cogió La Criollita, el antiguo restaurante. Y tiene especie de bodeguita y restaurante. Y tiene variedad de cosas también. Eso queda en las cuatro esquinas, mi gente. Bueno, aquí hay otra mini industria que vende todo tipo de puré. Miren la cora de la panadería, loco. El cubano sí come pan porque no hay más nada. Por supuesto, la bodega, los mandados. La carnicería, muy importante. Este es un kiosco agrónomo. Vaya, consultorio agrónomo que vende muchas viandas a veces. Y no podemos pasar por alto la pescadería de Batabano, porque tiene que haber una pescadería, porque si nosotros pescamos pescado y hay pescado, tiene que haber la pescadería, pero bueno, nunca hay pescado. Una vez a la semana que la sirven. Bueno, mi gente, esto es lo que compré hoy. Cebolla, muy importante. Pepino, que no se puede comprar mucho porque el dinero está igual. Tres pepinitos. Naranja agria, boniato, ajo. ¿Para qué seguirle mostrando si lo que compré fue poquito?
Bueno, mi gente, la tarea de buscar comida hoy estuvo difícil. Casi todos los puestecitos estaban cerrados. Ninguno tenía apoyo, todos me decían lo vamos a traer hoy. Igual que con el perrito. El huevo, 3.500 cañas, no se puede. Hay que darle suave al huevo entonces. Vamos a ver si compro, aunque sea masa croqueta, hamburguesa, algo que sea más económico para el cubano. Bueno, cabrero, este fue el sombrerito que me compré. Mira qué lindón, porque a mí sí me gustan los sombreros. Bueno, mi gente, así es como se busca comida en un pueblo de campo. Donde aparece el Estado, no tiene nada. Casi todo hoy en día en la actualidad son cooperativas, negocios privados o MIPYME, que es en donde puedes encontrar las cosas. Como se dice aquí, chao, ¿para qué seguir hablando?